Mi idea original era que cuando lo terminaran, corriéramos un poco por la calle si no estaba la policía. Pero Bruno adora las carreras y propuso llevarlo a la pista. Y eso va acompañado de muchas exigencias de seguridad, certificaciones y autorización de diversos componentes. Los inspectores revisan el auto y deciden si puede correr o no. ¿Qué te parece? Ah, está bien. Pueden usarlo, está autorizado. ¿Aprobamos, viejo? Han aprobado. Bien, les voy a avisar. Gracias. De nada, suerte. Voy a aventurarme a decir que este fue uno de los proyectos más atrevidos hasta hoy, porque me trajo aquí a mi campo de acción, una gran pista de carreras, y estoy ansioso por probar el Chevy de Bob. Todo aquel que construyó un auto de carrera sabe que el primer día en la pista es el más importante, y sé que Bob no ve la hora de estar ahí y hacer una pasada. Así es, Bob cambió su Harley por este auto de carrera hace más de 8 años y por fin, hoy lo va a estrenar. Yo estoy muy ansioso. ¿Sí? ¿Tienen ganas de verlo? ¡Sí! Fue increíble. Les vi la cara y estaban felices como yo. Y que la gente querida te acompañe en ese momento tan lindo de tu vida, no hay nada mejor. Es fantástico. El auto es hermoso. Esto es como un sueño hecho realidad. Muchas gracias. No. Como quedó, como suena, hermoso. Va a llevar esa sonrisa toda la semana. Sí. Vamos a tener que operarlo para sacársela. Sí, pasó mucho tiempo. 8 años es mucho tiempo para un proyecto. El esfuerzo enorme de la gente que me ayudó, todavía no puedo creerlo. Sí, vamos a ver por qué sonríe Bob. Veamos el auto por dentro. El motor de este auto tiene una potencia increíble. Tiene casi 8 litros de cilindrada. Es una bestia sobre ruedas. La caja manual Lenco de 4 marchas lo va a aplastar contra el respaldo en esta pista. Y además de todo lo que hicimos en el motor, también trabajamos en la estética de este auto. Lo pintamos de negro y le agregamos lindas calcomanías de adorno, un tablero nuevo y, obviamente, 1 tonelada de cables. Cuando empezamos, era un esqueleto. Le pusimos los accesorios, llantas, neumáticos, diferencial, cambiamos semiejes. Está listo para llevarlo a la pista y divertirse. Me gustó mucho manejarlo y sé que te va a gustar, pero hay un último detalle que tú no conocías. Es lo más importante. Mira lo que dice aquí. Porque lo venciste, todos estamos orgullosos de ti y nos enorgullece que este auto represente la lucha que atravesaste. Gracias. ¿Tienen ganas de ver el auto en la pista? ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos! Si tienen un sueño detenido en su garage, no olviden mandarnos su pedido porque puede vivir lo que está por vivir Bob en 10 segundos. ¡Sí! Perfecto. El cáncer apesta. Bien, ahora te va a llevar a pasear. Seguro. ¿Les gustó? ¡Claro! Sí. Cariño. ¿Vamos a pasear? Sí. Gracias a todos. Gracias, Invasión de Garage. Son increíbles. Qué lindo la